De segundo grado, ya estamos aquí en la clase de informática. Recuerde, estamos en vivo, ¿sí? Vaya, muy bien, bienvenidos a todos los que ya se encuentran conectados. Este día vamos a ver algo bien importante para esta clase. ¿De acuerdo? Vaya, solamente recordarles, cuando usted quiera ver mi clase de informática por Facebook, tiene primero que ser mi amigo, ¿verdad? Y luego meterse en mi perfil. No es que usted va a tener un link aparte, no. Sino que solamente aquí en mi perfil. Aquí aparece el en vivo, entonces usted tiene que estar pendiente de eso. Que cuando hacemos la clase por Facebook, tiene que irse a mi biografía, o sea, a mi página. Vaya chicos, bienvenidos y ahorita les voy a presentar ya el tema de esta semana. Bien, mis niños, ahí tenemos la agenda para este día. Le voy a pasar la presentación. Esta presentación, luego yo se la voy a compartir a sus papitos para que ustedes la tengan ahí y puedan consultar después. También dentro de esta presentación está el juego en el que vamos a practicar al final de la clase. Entonces son dos cosas las que vamos a hacer este día. Primero, ver todo lo de la presentación y luego nos quedamos practicando en el juego. Bienvenido, un saludo a todos los que ya se están reportando. Excelentes mis niños, ya veo niños de segundo A, de segundo B y de segundo C. Excelentes. Vale, vamos a ver. El tema se llama las TIC en educación. Así se llama el tema. Buenas tardes, buenas tardes. El tema se llama las TIC en educación. Entonces, vamos a empezar a ver qué significa esto, las TIC en educación.
nuestra agenda para este día. Saludo, la reflexión, que todas las semanas lo hacemos. El tema, el objetivo, recordaremos algo de la clase anterior y el ejercicio que yo les tengo preparado para ustedes. Vamos a empezar ya con nuestra reflexión. Mire qué bonita esta reflexión. Dice, sonríe porque nadie más lo hará por ti. Algo bien importante, ¿verdad? Sonríe porque nadie más lo hará por ti. Entonces eso es algo que tenemos que tener presente, ¿verdad? Nadie se va a poner feliz en su lugar. Usted es el único que es el dueño de sus emociones. Entonces, lo importante es estar siempre feliz, tranquilo, que usted sepa manejar sus emociones, porque esto es muy importante. A veces no sabemos cómo reaccionar. Entonces ahí viene el manejo de las emociones, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar usted ante algo? ¿Se va a enojar? ¿Va a llorar? ¿O qué? ¿O va a hallarle el lado bueno a las cosas? Entonces, eso es lo que nos quiere decir la reflexión. Que usted tiene que estar sonriente porque nadie más lo va a hacer por usted. Vamos a ver. Tema y objetivo. Nuestro tema es las TIC en educación. Nuestro objetivo, comparar entre la educación de hace unos años y la actual y la utilización de herramientas tecnológicas. Vamos a ver esto, qué significa, ¿verdad? Pero antes vamos a hacer nuestro recordatorio. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Era, ¿qué es una TIC? Nombramos algunas TIC, hicimos una pequeña dinámica, ¿verdad? También vimos las características. Ustedes escribieron en su libreta algunas características de las TIC. Eso es bien importante. Y también vimos en qué nos ayudan. ¿Cómo nos benefician las TIC? Me decían ustedes para crear, para colaborar, para estudiar, para jugar, para aprender. Todo eso me lo mencionaban ustedes. Algo bien importante, lo que ustedes decían. Que las TIC no solamente me ayudan a jugar, ¿verdad? Sino que también me ayudan a estudiar y aprender. Vaya, mis chicos, vamos a empezar ya con el contenido. Recuerde ir a buscar su libreta y su estuche. Vamos a ver, me avisan ahí en el chat quienes ya están listos con su libreta y con su estuche. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Estamos vamos a empezar a trabajar con la libreta ahorita. Recuerde, estamos en vivo, ¿verdad? Vamos a comenzar a trabajar con la libreta. ¿Ya estamos con la libreta? Muy bien. Vamos a ver quiénes ya están listos. Fátima, ya. Keisel, ya. Margarita, ya. Vamos a ver. Diré, ya. Eduardo Ortega, ya. Muy bien. I cannot wait, dice. No puedo esperar. Muy bien. Vaya. Sí, la página 40 vamos a hacer ahorita. Muy bien, vaya chicos. Ya me estoy divirtiendo aquí con los dibujitos que han mandado ustedes. Vaya, vamos a ver la página 40.
La página 40 nos dice así: las herramientas TIC en el campo de la educación han venido a dar gran ventaja a los estudiantes que hoy en día desarrollan su proceso de aprendizaje haciendo uso de la tecnología de la información y la comunicación. Por ejemplo, es posible que la educación de tus papás o de tus abuelitos, en este caso, porque hay muchos papás jóvenes, se basara en libros, cuadernos y lápiz. Hoy en día puedes ver que los niños y niñas utilizan más herramientas para poder aprender. A veces los niños son más listos al momento de trabajar con las herramientas. Las manejan de mejor forma con las herramientas TIC. Vea el ejemplo ahí de la página número 40. ¿Sí? Vea el ejemplo. Ahí tenemos tradicionales y modernas. Saludos a los que se están conectando ahorita. Ahí tenemos tradicionales y modernas. Conversa con tu familia y consúltales cómo era la educación en la época que ellos eran estudiantes. Si utilizaban las herramientas TIC para investigar, para trabajar, para mandar información, así como ustedes lo están haciendo. O solamente era así el tiempo que ellos venían a la clase y se conectaban y ya estuvo y nunca más volvían a tocar la computadora. Consúltenle ustedes cuando tengan tiempito a sus papás, a sus abuelitos, a algún familiar que sea un poquito mayor y pregúntenle cómo era la educación para ellos cuando estaban pequeñitos. Y ustedes también le comentan, ¿verdad? Fíjense que yo ya puedo hacer esto, yo me conecto a las clases por Facebook, por YouTube. Yo puedo enviar información, todo eso que ustedes lo hacen muy, muy bien. Vale, entonces vamos a terminar la página. Usted va a escribir ahí el comentario que le hagan. Si no lo puede hacer ahorita, lo hace después. ¿Sí? Si usted no puede completar esa página ahorita, la completa después. Muy bien, sigamos entonces. Solamente la página 40 vamos a trabajar este día, mis niños. Solamente eso. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya están terminando? Muy bien, un saludo a todos los chicos de segundo B, segundo A y segundo C que se están reportando. Vale, muy bien. Muy bien, luego cuando ya tengamos un poquito más de tiempo podemos completar esa página, ¿verdad? Ahorita es importante que ustedes manejen esa información y que no pensemos que antes de que ustedes nacieran las cosas eran así, ¿verdad? Que se tenía celular, computadora, tablet, internet, televisores inteligentes. Antes no existía eso. Poquito a poquito ha venido surgiendo toda esta tecnología. Muy bien, mis niños, vamos a ver. Ay, mire qué interesante esas fotografías. La educación, dice, ayer y hoy. Vamos a leer lo que aparece ahí. Página 40, estábamos en la página 40. Vamos a ver lo que aparece ahí, miren. Mire este dibujito, estos dibujitos, hasta en blanco y negro, ¿verdad? Entonces ahí dice el primero,
El del ayer. A ver, el río Guadiana, ¿dónde nace y dónde se desemboca? Solo tienen lápiz, el mapa así presentado en la pizarra. Y el maestro está señalando. Hasta ahí hay un niño ahí atrás que se está durmiendo, ya lo vieron. Y el otro pues está pensando, dice, pues, o sea, era una educación nada más vertical del profe para el alumno o la alumna. No con ese trabajo, solamente se les decían las indicaciones, ni siquiera hacían comentarios, ¿verdad? Los niños. Y tenemos la educación. Hoy, ahí dice, me tenéis que elaborar colaborativamente un mapa de Google y señalar con marcadores los mejores melonares de Villa Tordas. Ahí está, mire. Ahí está el maestro, es diferente. Todos los niños tienen su computadora. Aunque les está señalando en una pantalla inteligente, les está señalando el mapa. Entonces ahí les dice, ustedes lo van a hacer en la computadora y yo lo voy a ver aquí en la pantalla. Pero entre todos, dice, no solamente lo va a hacer uno o solamente lo voy a hacer yo, ¿verdad? Sino que entre todos vamos a trabajar para realizar esto. Ese es el trabajo colaborativo. Eso es lo que nos permiten las TICs, realizar un trabajo colaborativo. Mire qué bonito. Entre todos trabajando para hacer una sola cosa. Muy bien, sigamos, mis niños. Vamos a ver entonces lo que hemos estado hablando en esta clase. Las TIC ayudan al aprendizaje, facilitan la comunicación, nos divierten, es colaborativo y creativo. No, aquí me están preguntando que si no hemos visto otra página. No, solamente la 40. Solamente en la página 40. Solo esa página hemos trabajado. Vale, entonces, recuerde, esta presentación yo se la voy a compartir al final de la clase. A través de sus tutoras les voy a mandar esto a su grupo para que ustedes lo puedan entender. Vale, entonces, esto es lo que nos ayudan las TICs. Vamos a poner, vamos a ver. Ah, eso es lo del juego, lo que van a hacer después. Vamos a poner un pequeño video. Después, usted lo puede consultar ya cuando le quede más tiempo. Hola, ¿qué más, mis queridos chicos y chicas de este gran canal? Sean bienvenidos a un nuevo super video de Tecnosandy. Y gente, en este top de aplicaciones va a ir dedicado única y exclusivamente a nuestros chiquitos, a tu hijo, a tu hermano, a tu primo, a esa personita que cada rato te pide prestado el móvil para ver muñequitos o jugar en él. Y no puedes negarme la habilidad que tienen estos chiquitos para manejar nuestros dispositivos. Entran a aplicaciones y hacen cosas que uno como que... A mí en lo personal me ha pasado varias veces, yo sé que ustedes también, gente. Así que estas aplicaciones que vamos a ver en este top va única y exclusivamente dedicados a esos amorcitos. Así que, por supuesto, no te debes perder por nada del mundo este video. Empecemos. Y bueno, gente, estamos de regreso. Vamos a empezar ya con este gran... A ver, en
este top 3 es la aplicación oficial y desarrollada por YouTube. Si por Google, obviamente lleva por nombre YouTube Kids, aplicación en el cual te vas a encontrar única y exclusivamente contenido para niños, tales como muñequitos, la voz Kids, contenido simplemente dedicado a chiquitos, ¿no? A personas que por supuesto puedan ver este contenido sin correr ningún tipo de peligro. Es más, YouTube en esta aplicación te recomienda si ves algún tipo de contenido que no debería estar incluido en esta aplicación, puedes denunciarlo para que YouTube lo revise y pueda, por supuesto, mirar de qué contenido hablas en la denuncia que colocaste, ¿no? Así que son opciones súper interesantes y muy útiles, así que no hay riesgo de que de pronto te vayas a encontrar por aquí a... ¿Esto qué? Así que tranquilo, préstale el celular a tu niño porque no va a correr ningún riesgo con esta aplicación. Pasando con nuestra segunda aplicación, lleva por nombre Edgewatch. Esta aplicación simula a como si tuvieras una plastilina. Sé que para nosotros los adultos esta aplicación parecería algo estúpida, pero para los niños sé que les va a gustar muchísimo debido a esa sensación que tienen cada vez que tocas la pantalla con esta aplicación. Aquí tienes varias opciones gratuitas, por supuesto también tiene su versión pro, pero pues bueno, vamos por aquí, por ejemplo, este que tengo por aquí, si tocamos la pantalla vas a poder notar que tenemos como ese efecto gelatinoso, está súper bueno. Yo sé que les va a gustar muchísimo a los chicos, que van a poder, digamos, que manipular este tipo de cosas, van a poder mezclar aquí los colores y se va a ver súper genial. Yo sé que va a llamar muchísimo la atención de los chicos, así que les recomiendo totalmente esta app. Vas a poder también modificar los colores, así que va a ser muy, digamos, que interactiva esta aplicación. Bueno, gente, ya finalizando con nuestro top 3 de aplicaciones para niños, finalizamos con Discovery Kids, aplicación que obviamente brinda contenido única y exclusivamente de Discovery Kids. Tal vas a poder encontrar muchísimos videos, por supuesto, y también incorpora la opción de juegos. No hay necesidad de quitarles un juego extra o digamos que aparte de esta aplicación, ocupando muchísimo más espacio en tu dispositivo, sino que aquí mismo en esta aplicación incorpora los juegos, librándote, por supuesto, de tener que instalar más juegos extras a estas aplicaciones y ocupar muchísimo más espacio en la memoria de tu dispositivo. Así que esta aplicación está muy completa, está muy, digamos que tiene una interfaz súper sencilla, muy, digamos que animada, para que los chicos puedan estar a gusto en este tipo de aplicaciones. Así que te la dejo también en la descripción del video para que la descargues totalmente gratis. Y bueno, gente, ya de esta forma hemos llegado al final de este gran video. Si te gustaron las aplicaciones que revisamos, por supuesto, deja tu gran like, tu suscripción, que es totalmente gratis, no se cobra nada por eso. Activa la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube te mande una notificación. Sin más, nos vemos en un próximo video. Vale, muy bien, niños. Ahí estábamos viendo algunas aplicaciones para niños y niñas. Como les digo, ya les voy a pasar esta presentación para que ustedes lo puedan consultar. ¿De acuerdo? Vale, entonces, les voy a explicar lo que vamos a hacer ya después de la clase y luego nos quedamos en preguntas y respuestas. Vale, lo que usted va a practicar es esto. Vamos a jugar. ¿En qué vamos a jugar? En árbol ABC. Pero no va a elegir cualquier juego usted, sino que va a buscar el de las tablas de multiplicar. Mire que usted ya tiene de 7 a 10 años. Entonces usted se va a meter en lectores. En lectores va a buscar usted la tabla de multiplicar. Vamos a empezar con la del 1. Si alguien puede, la del 2, la del 3, la del 4, lo puede hacer. Pero vamos a pasar primero por la tabla de 1, ¿de acuerdo? Todos vamos a pasar por esa tabla a practicar en árbol ABC. Recuerde, usted solamente pone árbol ABC y ahí le aparece esta pantalla. Se mete en lectores. Y luego busca las tablas de multiplicar. Vale. Ahora, ya casi para finalizar, recuerden, la comunicación y contenido lo puede hallar en estas plataformas. En Facebook, en Twitter,
en YouTube. Y si aún no se ha suscrito a mi canal, hágalo, por favor. Ya casi vamos a llegar a los 900. Vamos a ver quiénes son los que se suscriben este día, chicos. Pidan permiso a sus papás. Queremos llegar a sobrepasar los 1000 suscriptores. Entonces, si usted no se ha suscrito todavía al canal, lo puede hacer. Ahora sí, vamos a la parte de preguntas y respuestas. Vaya, mis niños de segundo, ¿alguna pregunta con lo de la clase? ¿Tenemos consultas relacionadas a la clase? No, dice Ana Margarita. Muy bien. ¿Alguien más? Recuerde, este video ya más tarde lo voy a publicar en YouTube para que usted lo pueda seguir consultando. Por el momento, los en vivos los vamos a hacer por Facebook. Ah, muy bien. ¿Se enviará fotos de lo que se ha trabajado hoy? No. Ni la de hoy ni de la clase anterior. Ninguna clase necesita evidencia. Usted trabájelo, que les va a servir mucho para la actividad y para el examen. Entonces usted vaya trabajando según lo vayamos haciendo en clase, pero no debe enviar evidencia. Muchas gracias por esa pregunta. Muy bien. El canal de YouTube se llama Informática Carolina Molina. La página se llama Árbol ABC. En la página 40, en el lado derecho, usted va a escribir lo que las personas mayores le comenten acerca de esa pregunta que está ahí. Lo que le comenten acerca de cómo era la educación antes, entonces eso va a escribir. ¿Alguna otra pregunta, mis niños de segundo? Recuerde suscribirse al canal y estar pendiente siempre de las publicaciones que hacemos ahí o en Facebook. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? Un saludo a todos, ahí veo yo que se están saludando. Un saludo a los chicos de segundo B, segundo A y segundo C. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de la clase siempre tempranito y por estar participando en esta clase, ¿verdad? Es muy, muy importante, aunque ya es la última del día, pero siempre los veo yo ahí conectados. Y se les agradece un montón. Entonces, nos vamos a jugar a Árbol ABC. Ya les paso la presentación. Y nos veríamos hasta la otra clase. Cuídense. Un saludo y un beso a todos los chicos de segundo grado.